Como Defensoría Universitaria Estudiantil, toda la comunidad, incluyendo docentes, estudiantes, administrativos, debemos comprometernos con crear esta cultura de paz en nuestra universidad. No se trata de confrontarse entre estudiantes, entre docentes o administrativos, más por el contrario, lo que estos talleres tienen como objetivo justamente prevenir todo tipo de violencia. Ustedes saben que nosotros vivimos en una comunidad universitaria que es un reflejo de esa comunidad grande en la cual nosotros desarrollamos y desempeñamos nuestra vida en sociedad. Entonces, aquí tiene la Defensoría Universitaria Estudiantil que vamos a atender aquellas inquietudes. Si necesitan orientación los estudiantes, si están sufriendo algún tipo de maltrato por parte de su par, de su compañero, de su docente, de algún administrativo, entonces estamos para brindarles atención, orientación y también estos talleres que son muchísimos, muy buenos para prevenir la violencia. Con esta gran visión de las autoridades universitarias vigentes de crear un espacio que esté dirigido y sostenga a los estudiantes en el cumplimiento y en la promoción de sus derechos, es que se está trabajando en lo que significa el reconocimiento de los mismos, ¿no? Entonces, empezamos hoy con la Facultad de Ciencias Agronómicas y Forestales, empezamos a hablar sobre las características y las funciones de la Defensoría Universitaria Estudiantil Prevención de la Violencia. Vamos también a entrar a enfatizar los derechos fundamentales y primordiales para abordar también los derechos universitarios. Buscamos que el estudiante se llegue a sensibilizar, llegue a cambiar ese chip que tiene en la cabeza de normalizar situaciones de violencia. Este impacto que buscamos es ir cambiando la mentalidad del estudiante y no solo vaya a repercutir o a reflejar dentro del entorno universitario, sino también así en la familia y posteriormente en la sociedad. Sabemos bien que la familia es el núcleo de la sociedad, es por ello que es importante ir manejando estos temas de sensibilización para que se vayan replicando y vaya generando un impacto a lo largo del tiempo, puesto que la prevención de la violencia no es un trabajo que se vaya a terminar, es algo que va a ser constante.